Bienvenidos a un episodio más, a un vídeo más de la Escuela de Bonsai Online. Hoy vamos a hablar sobre las herramientas. ¿Qué decir sobre las herramientas? Esto es un tutorial de cómo no se tienen que tener las herramientas. Así es como no hay que tener las herramientas. Fijaos, eh, yo mmm, bueno, que vosotros pensaréis, David, hijo, cuida la herramienta un poquito. Bueno, aquí se me juntan unos cuantos factores eh, que quizás no debería ni, ni bueno ni entrar en eso, pero bueno. Eh, son herramientas que tienen muchísimos años ya, son herramientas que están muy trabajadas, muy trabajadas y son herramientas que están en un sitio donde el grado de humedad es altísimo. Entonces, con los años pues esta es la más vieja pues se van se van oxidando un poquito. Un poquito, un poquito y otra no bastante... Bueno, esta es la que está más oxidada, la más fea. Pero bueno, siguen funcionando las... Yo las tengo una electroesmeriladora para afilar las herramientas. Y bueno, las herramientas funcionan bien, están todas afiladas, la nueva es la por supuesto. la Masakuni. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las herramientas. La escuela de bonsai, las herramientas. Es muy importante cuando vamos a trabajar un bonsai utilizar las herramientas adecuadas y que nosotros sepamos la herramienta que debemos utilizar según lo que queramos conseguir. Entonces, importante también es que las herramientas siempre estén afiladas. Entonces, yo he hecho aquí una selección de las herramientas que más uso. Tengo más herramientas, pero bueno, estas son las, más, la, las que más la, que uso más frecuentemente. Así que vamos a empezar, yo voy a empezar a explicaros las herramientas una por una más o menos. Ten, tenemos aquí la, mirad, esta es una vaciadora cóncava. Esta es la grande grande, esta es la mediana y esta es la pequeña. Ni que decir tiene que el tamaño de la herramienta depende del tamaño del árbol o del tamaño, de, en este caso, del, del, del orificio que queramos hacer. La vaciadora cóncava o la podadora esférica se utiliza normalmente cuando nosotros vamos a cortar una rama de raíz, o sea, una rama desde la parte más pegada al tronco, se, se utiliza de esta manera: ¿veis? Se coge así y se utiliza tal que así. Esta, incluso a veces, la tengo que utilizar con, con dos manos. Esta herramienta lo que se utiliza es para cuando nosotros vamos a cortar una rama, por ejemplo, del tronco o de una rama más gruesa y la vamos a cortar de la base. Lo que hace esta, esta vaciadora, como tiene el corte curvo y el corte eh, cóncavo, nos hace, perdón, el corte es convexo, nos hace un, una herida cóncava en el tronco. Eso, es lo que, eso luego facilita la cicatrización de la planta. El, es importante también que sepáis que nosotros cuando vamos a... Cuando nosotros vamos a trabajar en un árbol y queremos hacer un corte, el corte para que luego cicatrice bien tiene que ser totalmente cóncavo, tiene que ser hacia adentro. Porque así los labios de cicatrización cuando cierran se quedan a ras del tronco y no hacen un bulto hacia afuera, que eso lo hemos visto muchas veces. Para eso se utiliza siempre la podadora con, o sea, la podadora esférica, perdón, o vaciadora cóncava, que es esta. Esta herramienta en Japón se llama Kobukiri. Casi todas las herramientas terminan en Kiri porque Kiri significa cortar. Esto sería un corte cóncavo. Kobukiri. Entonces, esta herramienta la vamos a utilizar para, cerrar, para eh, hacer cortes donde luego necesitamos que, que cicatrice correctamente. Tenemos luego la podadora cóncava de corte recto. Esta, esta podadora cóncava de corte recto es perfecta para. Eh, cuando simplemente vamos a cortar una rama y no nos importa dejar el tocón. Cuando vamos a cortar ramas gordas o, o vamos a cortar una rama que sea un poco gruesa y no nos importa que el cicatrice mal por el motivo que sea, pues entonces cortamos directamente con la podadora cóncava de corte recto y luego, si queremos perfeccionarlo, podemos vaciar con la vaciadora, podadora y vaciadora. Aunque esta también se llama podadora esférica. Pero yo prefiero, yo la he llamado siempre vaciadora. Porque lo que hace es vaciar el hueco. Esta es la podadora. Y muchas veces me habéis preguntado, porque me habéis preguntado, perdón, porque la cosa está fatal y las economías no están bien, que una herramienta. David, tengo un dinerito, me quiero comprar una herramienta que sea genial. Por supuesto, la herramienta definitiva para mí, para mi gusto, es la tijera masacuni corta alambre, mi tijerita. Esto me preguntáis: ¿qué calibre corta? Una farola, la corta. Aunque habéis visto en el vídeo que la mía. Eh, pinchó con un arbolito que no debería haber pinchado, pero bueno, también tenía ya muchos años y muchísimo, muchísimo, muchísimo trote que decimos aquí. Entonces, herramienta definitiva, que queréis una herramienta que sea muy útil, muy socorrida y que nos valga para prácticamente todo. Esta, esta herramienta es mágica, esta herramienta es perfecta, esta herramienta nos suple casi todo esto de aquí. Esta herramienta es una podadora cóncava de corte curvo. Con esta podemos hacer lo mismo que con esta herramienta. Que, con esta herramienta porque esta podadora de corte curvo ¡no! esta herramienta de corte curvo no solo poda las ramas sino que luego podemos ahuecar el, el corte para dejarlo redondeado como veis tiene el, eso pues el corte curvo el corte curvo es parecido al de la, al de la vaciadora y la función es prácticamente la misma yo mmm, prefiero eh, utilizar o luego para perfeccionar el hueco de la para la cicatriz prefiero utilizar la, la vaciadora conca pero bueno si queréis ahorrar y tal y no os queréis comprar todo esto de aquí esta herramienta magnífica yo me están haciendo una tienda nueva me están haciendo una nueva, una nueva tienda de PrestaShop mucho mejor que la que tengo que no me gusta absolutamente nada que aparte da problemas es que la gente no puede registrarse que luego me salen solo dos productos por página me están haciendo una página nueva en la página nueva que espero que esté esta semana que viene ya van a aparecer todas las herramientas, herramientas para madera, van a aparecer ya todos los productos que no tengo subida a la nueva tienda porque me está haciendo la vida imposible. Y cada vez está peor. Herramienta definitiva, herramienta multiuso, herramienta muy socorrida, podadora, cóncava de corte curvo. Magnífica, una gran herramienta, de verdad. Luego hay otra herramienta que es la astilladora. Esta, eh, esta herramienta, si os fijáis, no tiene el corte curvo como la, como la podadora, como la vaciadora. ¿Veis? Tiene el corte plano. Y esto sirve normalmente para lo que se usa, es para romper madera, para trabajos en madera muerta, donde queremos romper, separar las fibras y luego tirar con el alicate de jean, para hacer los jeans más correctos, más naturales. Y también se utiliza en el caso de los uníperos o de los tejos también, cuando queremos separar una vena viva de la madera muerta. Nosotros si tenemos una, una vena viva, imaginaros que mi dedo, imaginar que mi dedo es la vena viva y aquí está la madera muerta, pues nosotros solo tendríamos que meter por aquí. La, la tenaza apretar y esto separaría la vena viva de la madera sin hacer ningún tipo de daño. Con esta, por supuesto, no se podría porque marcaría en los lados, iría haciendo daño y no hay que olvidar que es una vena y es importante. Así que esta es una astilladora, ¿veis? Y esta también es una astilladora mucho más grande y mucho más potente. Pero la finalidad es la misma, son astilladoras con el corte recto. ¿Ve? y lo que sirven es para romper madera, para separar fibras y para separar venas vivas de maderas muertas. Luego seguimos por aquí arriba. La Kuma D. Esta sí que está oxidada y esta sí que está hecha polvo porque esta la función solo es un rastrillo con pala. Rastrillo, pala, rastrillo, pala, pala, rastrillo. Pues esta es la Kuma D. Eh, esta herramienta tiene poco que decir de ella. Yo lo que utilizo la pala normalmente es para meterla por el lado de la maceta para separar las raíces de, de la maceta para separar el cepellón de la maceta y luego incluso como esta es muy gruesa y es muy buena hacer palanca con ella uh, ¿me así hacer palanca con ella para levantar el cepellón una maceta me la rompí con esto o sea que hay que tener cuidado también y luego el rastrillo para desenredar las raíces hay ra rastrillos de tres dientes como este que están muy pegados y los tengo que separar yo por cierto veis hay rastrillos de un diente y rastrillo de dos dientes, depende de lo que queramos hacer y de lo mmm, fino que trabajemos. Yo fino trabajo poco, yo lo que trabajo es rápido y procuro trabajar bien. Entonces yo con, con esta normalmente tengo que separarle un poco los dientes y bueno y con, y con esta apaño bien el tema del desenredado en de raíces. Esta la pala también nos sirve para cuando ponemos musgo para aplazarlo un poco, para meterlo por los labios de la maceta, que eso ya me lo veréis hacer dentro de poco. Cúmade se llama esa. Bueno, eh, bueno como, como curiosidad, os dije que estas herramientas de corte eh, esférico eran kobukiri en Japón, estas son mataeda kiri, cortadores de rama prácticamente. Luego están los cepillos. Los cepillos, yo tengo aquí tres cepillos porque, bueno, eh, el amigo Tiramonte, Antonio, me dijo que hablara por favor de las trabajo, de las herramientas para madera muerta. Yo, si lo que me preguntáis es por trabajos de Dremel, por fresas samurai y eso, lo siento, pero no soy vuestro hombre. No porque yo no quiera hablaros de cómo se trabaja la madera muerta, sino porque yo no trabajo así. Yo no utilizo máquinas eléctricas para carvar en madera ni nada. Yo lo que utilizo, bueno, una motosierra de vez en cuando, cuando es un trabajo muy grande, pero no soy de madera muerta, yo soy un ficus man y olmo también, y claro, ahí no hay madera muerta que sirva. Entonces, yo las maderas muertas las trabajo astillando, tirando con el alicate de jean y cepillando con tres cepillos de durezas distintas. Esta es la dureza media, esta es una especie de, de hilo de cobre, esta es la dureza más fina que es nylon, esta se utiliza mucho para. Para limpiar las maderas de, con agua y jabón simplemente, no hace falta más con un pH neutro. Agua y jabón para limpiar las maderas muertas, para quitar el verdín, para quitar todo. Esta se utiliza para eh, resaltar las venas vivas de los uníperos, por ejemplo, que se forma una corteza. Pues vais, eh, vais cepillando, que eso ya lo veremos también dentro de poquito además, que tengo que trabajar tres uníperos, cuatro. Y luego está la más dura, la más dura, que ya es para casos más críticos, para cosas que hay que cepillar, muy fuerte, incluso piedras de, de árboles, que es esta, que yo no sé si esto es hierro o qué es, pero esto es una locura. Entonces, son, aquí son tres cepillos distintos, el de nylon, el de cobre, y este de verdad que no sé lo que es, pero es demasiado, demasiado fuerte. Los cepillitos para limpiar, nos sirven para todo, para limpiar, este de nylon nos sirve para limpiar el tronco cuando se mancha de verdín, cuando se nos mancha. Os voy a decir un truquito, mira, una pregunta que me hacéis muchos y muchas es cuando salen manchas en el tronco, porque normalmente mancha, manchas blancas, manchas como sarro, pero eso suele ser por aguas muy duras, por aguas con mucha cal. Cogéis un cepillito, no tiene por qué ser este cepillo que es japonés de bonsai, podéis pues con un cepillo de dientes de pelo duro. Cogéis un cepillito. Cepillo de dientes, por ejemplo. Os echáis en un vasito vinagre. Mojáis el cepillo con el vinagre y con eso cepilláis el tronco. Procurar que no caiga mucho vinagre en el, en el sustrato. Tampoco le pasaría mucho, pero vamos, procurar no, que, que no caiga abundantemente en el, en el suelo. Entonces, cogéis el cepillito con, con el, cepillito de, el cepillito de dientes, un cepillito de este, pero duro. Esto lo venden incluso en el chino de debajo de tu casa, que hay un chino, que yo lo sé. Venden estos cepillitos. Pues compra un juego de esto de que vienen varios cepillos, sino un cepillo de dientes de, de pelo duro, y coges tu vasito con, con vinagre, y con ese. Cep, o sea, mojas el cepillo y le vas dando con, con el vinagre al tronco. El sarro va a desaparecer, el resultado es increíble. Parece una tontería, pero funciona perfectamente. Ya os he regalado un truco. Bueno, ya lo cobraré. Luego están los alicates de jean, no sé por qué tengo aquí dos, este está un poco ya demasiado mal. Porque está metido hacia adentro de la fuerza que, que se ha hecho. Os enseño este. Este es el alicate de Jin. Este es el alicate de yin. Este se llama Yaitoko en Japón. Alicate de Jin. El alicate de Jin, como su propio nombre indica, que se han comido mucho en la cabeza para ponerle el nombre, sirve para hacer Jin. Nosotros cogemos una rama que hayamos cortado para hacer un Jin. Apretamos, mirad, así. Como ya tengo los dedos manchados de, de la herramienta. Apretamos por varios sitios. Vamos apretando por varios sitios hasta que al final ya giramos y la madera se desprende, o sea, la corteza se desprende de la madera y ya hacemos nuestro jean. Yo utilizo el alicate de jean también para, eh, <coughs> perdón, yo utilizo el alicate de jean también para lo que digo, las maderas muertas, con la astilladora, la astilladora rompemos madera y ya vamos tirando de la madera con el alicate de jean y las maderas van haciendo su propia hebra natural, va siguiendo la, la, el movimiento de la fibra. Más natural solo podría ser la naturaleza. El alicate de jean también lo utilizo para los alambres gruesos, cuando hay que doblarlo ya en la punta que no puedes más, con el alicate de jean te ayudas y ya está. El alicate de jean es una herramienta muy socorrida. Luego tenemos este corta alambre, este corta alambre es un cortalambre alambre para los alambres más gruesos, ya es, si veis es una cizalla en miniatura, no tiene más, cizalla. Esto poco más tiene que decir, yo esto lo utilizo muy poquito, muy poquito porque mi super mega ultra tijera Masakuni corta hasta los alambres más... Eh, gruesos, hasta 4 y 5 milímetros. Yo los he cortado y no me ha pasado nada hasta que el día que pasó. Y luego la herramienta, la vi, me tengo que comprar solo una herramienta porque me he portado muy bien y me la van a traer los Reyes Magos o oh, Papá Noel, según donde viva. Yo recomiendo siempre herramienta de uso diario, tijera pinzadora. Yo tengo en la tienda una tijera pinzadora de la marca Kaneshin, que es esta misma. Lo que pasa es que esta está ya hecha a polvo porque tiene muchísimo tiempo, pero si la cuidáis y la tratáis bien, no como yo son herramientas para toda la vida. Mm, si me vais a preguntar qué herramienta me compro, va a ser mi primera herramienta siempre una tijera pinzadora. La tijera pinzadora es una herramienta que yo normalmente tengo dos o tres por aquí fuera por las estanterías que las pobres mía les llueve y todo. Lo que pasa es que la compro en el chino, que en el chino hay unas muy bonitas que tienen un acero que es estupendo y entonces se las dejo por aquí fuera porque me da igual, vale dos euros y duran unos pocos de años. Entonces dejo siempre por aquí dos o tres por aquí fuera, por las estanterías, porque siempre que me paseo por los bonsai para echar un vistazo, siempre hay ramas que cortar, porque brotan mucho, porque son muchísimos árboles, y entonces esta herramienta es una herramienta de uso diario, la tijera pinzadora. Y luego tenemos aquí, voy a enseñar este, que es de plástico, que el de metal está un poco oxidado, tenemos aquí la tijera desfoliadora. Esta tijera desfoliadora, señoras, señores, aunque yo la venda en la tienda y me esté echando tierra encima, esta tijera desfoliadora eh, es de chino. Hay tijeras defoliadoras japonesas, por supuesto, de una calidad altísima, como un acero tal. Pero estas tijeras vaciadoras, eh, pinza, eh, ¡Vaya por Dios! De foliadoras, que se utilizan normalmente para costura, que la podéis comprar en mercerías y en cualquier tienda. Estas tijeras son magníficas. Con estas tijeras las metéis así en la mano, dejáis más que la puntita afuera. ¿Veis? Y con esto prácticamente es como si le estuvierais cogiendo un pellizco a cada hoja y, y la vais cortando. Y el corte es súper limpio, un corte perfecto. Cortamos por la mitad del peciolo. Y, y el corte yo creo que no podría ser mejor que haciéndolo con esto. Muchas veces cuando estamos defoliando tiramos de la hoja, pero si tiramos de la hoja nos llevamos muchas veces, la mayoría de las veces, la, eh, el brote que está latente, un pequeño brote axilar, lo arrancamos. Entonces, cuando queremos hacer un defoliado para ramificar mucho, lo que nos conviene es cortar cada hoja por el peciolo con la tijera defoliadora porque eh, de esa manera el peciolo se seca, se cae y no perjudicamos en nada. A el brote latente podemos desfoliar también con las tijeras pinzadoras pero son muy largas son más pesadas también y, y si es mucho el trabajo que tenemos cansa más si no también lo podemos hacer con esta luego las pinzas las pinzas normalmente muchas veces yo es algo que no expliqué en el vídeo del pinzado y lo voy a explicar ahora el pinzado eh, porque se le dice pinzado y no se le dice corte de brote externo o poda de brotes jóvenes o de brotes nuevos ni nada. El pinzado se dice pinzado porque el, en el caso de los arces, por ejemplo, en el caso de los pinos también, se hace siempre con pinza. En el caso de los arces, aunque nosotros normalmente solemos dejar que el arce brote y cortar por el peciolo para ese pinzado, normalmente lo que se hace en Japón en gente que tiene pequeñas colecciones o que simplemente es un ocio y no un trabajo el tema del pinzado de los arces, abren con, la misma pinza, con las mismas pinzas, con las mismas pinzas, con las mismas pinzas, abren el brote nuevo así y el brotecito nuevo que hay dentro coge y lo sacan con mucho cuidado con las pinzas. Esa es la forma en que en Japón pinzan los arces para que la brotación nueva simplemente no salga. Nosotros lo que hacemos normalmente es dejar que el brote largo salga y luego lo cortamos. El resultado viene a ser prácticamente el mismo. Pero bueno, depende un poco de las ganas que tú tengas de dedicarle tiempo a tu árbol. El resultado yo creo que es igual. La diferencia tiene que ser muy poca, quizás el, el pinzado con pinzas sea un poquito más fino, pero bueno, demasiado laborioso para quien tiene esto como un trabajo y tiene carga de trabajo. Y luego tenemos las escobillas de fibra de coco, ya para terminar, que yo la tengo de tres tamaños. Por supuesto también depende de la maceta que vayamos a hacer, yo uso una u otra. Yo esta escobilla, por ejemplo, la utilizo, que esta me la traje de Japón también, la utilizo para los árboles grandes, para cepillar después del trasplante. Cuando nosotros aplanamos y ya metemos con el palillito la tierra dentro y eso, pues entonces con esta escobilla ya vamos eh, pasando y quitando un poco lo que queda suelto. También es bueno utilizarla cuando eh, trabajamos el árbol y por ejemplo un pinzado, un defoliado y quedan restitos de hojas sobre el sustrato. También cepillamos y vamos sacando las hojas afuera. Y bueno, y un poco la basurilla, cuando cortamos los alambres también, que siempre quedan trocitos de alambre. Esta por supuesto para los árboles muy grandes. Esta para los árboles medianitos. Y para los pequeñines pues utilizamos esta que es muy chiquitita. Y yo creo que con esto ya el tema de las herramientas no tiene mucho más intríngulis. Si tenéis cualquier pregunta, si tenéis cualquier duda, pues nada más que tenéis que preguntármela, que para eso estoy aquí. Así que bueno. Eh, Hablando, habiendo hablado esto de las herramientas, mmm, creo que no puedo, os puedo decir mucho más, aparte de los jack que son herramientas que compactan o que abren, y otras herramientas que son para doblado de troncos y cosas más, un poco más avanzadas ya, tendremos tiempo. Yo creo que lo primordial y lo básico es hablar de esto. La pregunta que me te, que estás pensando y me quieres hacer desde ahí, que te estoy viendo porque te estoy viendo y no te atreves, yo te la digo. Quiero gastarme poco dinero y quiero tener la herramienta, como decimos aquí, sota, caballo y rey, las tres más prácticas, las tres más importantes. Vale, cómprate una podadora esférica de corte, no, una podadora cóncava de corte curvo, que hace la función de todas estas, la astilladora no te va a hacer falta si no vas a trabajar madera muerta y tal. Cómprate una tijera pinzadora y el alicate de jeans. Con eso y con alambres creo que puedes trabajar muchísimo tiempo. Yo empecé en el bonsai siendo un niño y yo cogía las tijeras de costura de mi madre y los alicates de mi padre. Y con eso trabajé durante muchos años muchos bonsai. Y no bonsai, plantas, fico y cosas mías. Así que bueno, ya sabéis, si tenéis cualquier duda puntocom eh, en YouTube, en el Twitter, en el Facebook, en el correo electrónico que ya os lo he dicho, en el chat de atención al usuario por el live chat, o sea, forma de, de, de llegar a mí, tenéis todas las que queráis. Pues nada, con esto pasamos a la sección del preguntario. Muy buenas y bienvenidos a una nueva sección del de preguntario. No os lo vais a creer. Llevo un rato hablando haciendo el preguntario y me he dado cuenta que no había enchufado el micro las cosas de, la, de los productos nuevos. Olvidado que de pelo. Así que vamos a empezar con el preguntario. Chiquillo. Está Romeo al solecito, después que llevamos unos pocos días de lluvia y de nublado. Pues está el hombre ahí a gusto. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es de... La he sacado del Ficus Bonsai Club. Bien. Chiquillo. Dice Samuel Sánchez Piña: eh, David, me surge una duda con respecto a esta foto, que por cierto es brutal. La foto se refiere a la foto de este pequeño eh, ficus que la, puse, <laughs> que la puse en el foro. Dice: Quien me enseñó este arte es mi hermano. Su hermano, el hermano de Samuel, se llama Miguel Ángel Sánchez Piña. Sus iniciales son MASP, que es el nombre de su blog. Si queréis ver un blog nuevo de bonsai de un tío con muchas ganas, que aparte su hijo es chico, es pequeño y hace unos bonsáis de muerte, eh, MASP Blogspot, creo que es. Si no, ahora los pongo, os pongo el enlace aquí arriba. Dice... Me explicó que dos ramas a la misma altura no estaban bien. Correcto. En arce y en tus bonsáis sí se ven en la misma altura. Yo en su momento difería con mi hermano respecto a eso y debatía. Evidentemente, no voy a poner ningún pero a tu bonsai, que es una maravilla, pero salir de dudas. Chiquillo, me quiero dejar. Pero salir de dudas me ayuda en mi aprendizaje y quería saber que no es erróneo dos ramas en la misma altura. Bueno, Samuel. Te cuento. Y. Escuchad cómo ronronea Romeo, mira. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a ver. Este árbol tiene muchos, peros, fíjate. Si lo vemos así de frente, te lo voy a inclinar un poquito para que tenga un ángulo más correcto, así más o menos. Te das cuenta que esta primera, rama, esta segunda rama sale un poco de atrás y esta primera sale un poco de delante. Lo que pasa es que si la, el, el efecto visual tuyo, el impacto visual desde el frente te dice que una está a un lado y la otra al otro. No importa que desde el frente, si te das cuenta, se ve que una está detrás y otra adelante. Eso es cuestión de de truco. Oyacata decía que el bonsai es el arte del camuflaje, de enseñar lo que nos gusta y de esconder lo que lo que no nos gusta, lo que no es del todo correcto. Entonces este árbol, que tú dices que no le va a poner ningún pero, tiene muchos pero. Pero Romero, el primer pero es que la primera rama, esta rama es mucho más delgada que la segunda, eso ya es un error. Segundo, de la primera a la segunda rama tendría que haber mucha más distancia que de la segunda a la tercera. Aquí tercera prácticamente no hay, o sea, la tercera en todo caso sería esta y esta la cuarta. Sale en el interior de una curva, en el interior de una curva, la primera está más cerca de la segunda que la segunda de la tercera, la primera es más débil, o sea, este árbol es totalmente un desastre. Las directrices son terrorífica. Lo bueno que tiene es que es muy triangular. Eso sí, la triangularidad la hace perfecta. La alternancia de las ramas también es muy buena, pero para que este árbol fuera correcto. tendría que quitar toda la ramificación y empezar de cero. Tendría que injertar una rama aquí, en este lateral. Tendría que injertar otra rama aquí un poquito más adelante. Tendría que injertar una tercera rama aquí, otra aquí, otra aquí. O sea, prácticamente está al contrario todo. Pero el bonsai no es perfecto. Este bonsai, que a mí me parece un bonsai precioso. Porque, aparte, es muy gracioso, tan pequeñito, con tanta conicidad y ya con un poco de ramificación por el lado derecho, que el lado izquierdo es nuevo y todo eso. Eh, este árbol es un conjunto de errores. Prácticamente, este árbol, al igual que mis herramientas, como no hay que tener las herramientas, este árbol es el anti-directrices de bonsai en Japón. Es, es un árbol, en cuanto a directrices, terrorífico. Este árbol, en, una, en un concurso, en una exposición, por supuesto, no tendría ninguna posibilidad si llega un juez que entiende. Y, y se da cuenta que todos son errores en este árbol. ¿A quién le importa? A mí me da igual. Es decir, yo, vamos a ver, esto es como el carnet de conducir. A ti en la autoescuela te dicen cómo tienes que conducir y luego tú conduces como te apetece. Entonces, yo sé cuáles son las directrices, pero este árbol a mí me gusta de esta forma que ha dado, que ha dado nat bueno, naturalmente no, porque esta rama es injertada. ¿sabe? Pero a mí me gusta el árbol así, tal y como está, porque es un árbol muy mono. Es un árbol, cuidado, que es un árbol perenne que no se expone nunca desnudo, por lo cual la disposición de la rama no se vería. Lo que veríamos de este árbol en una exposición sería una triangularidad perfecta. Y aquí el truco está en. Esto no sé, esto es un secreto, esto no, no lo puedo decir. Así que Samuel, esto no se lo cuenta a nadie. El truco está en dejar, cuando nosotros expongamos este árbol, por ejemplo, no dejar esta parte de aquí muy tupida y aquí de la primera rama a la tercera rama dejar un hueco de esta forma va a dar la impresión de dos cosas, de que la primera rama es más pesada que la segunda, que es mentira, pero como es un árbol perenne la rama puede que ni siquiera se vea, y lo segundo que nos va a dar es la impresión de que esta rama está más alejada de que ninguna, porque aquí vamos a dejar un hueco y aquí no. Entonces es una cuestión todo de de, vamos a ver que nadie piense que esto es mentira, que esto es un engaño y que esto no. Aquí lo que hacemos es todo lo contrario. Aquí vamos a crear un poco de magia, ¿no? Yo tengo un árbol que es un árbol que eh, costaba, eh, no sé si costó 15 euros, 20 euros el arbolito, <coughs> y que ahora mismo si lo presentamos con su ramificación cubierta por las hojas, con una hoja muy pequeñita, porque es un microcar, para un tiger bark, que va a dar una hoja muy pequeñita, que da, va a dar higuitos y todo. Dejamos esta parte muy tupida, dejamos esta parte separada del resto del conjunto y el árbol ya va a ser perfecto porque tú lo que vas a ver es una triangularidad perfecta, no vas a ver ni alternancia de la rama ni nada, porque todo va a ser una copa y vas a ver una copa distinta, separada y más pesada, o es la impresión que a ti te va a dar, porque eh, acabo de ver una abeja pequeñita con un trozo de pétalo rosa colgando. No lo entiendo. ¡Gordo! ¡Qué bien te veo, gordo! Entonces, eh, no es cuestión de engaño ni nada. Es cuestión de mostrar lo que queremos mostrar. Si este árbol yo quisiera hacerlo perfecto, ya os digo que tendría prácticamente que empezar de cero. Pero a mí me gusta así. Y así se va a poner y va a estar precioso. Quizás en MangaFest no le dé tiempo a estar todo lo tupido que debería. Pero en un año o en dos años este árbol va a ser una maravilla. Mm, no lo voy a vender, por si alguien quiere preguntarme. O sea, este árbol es un regalo y, y me lo voy a quedar yo. Así que Samuel, siento decirte que este árbol, que te ha parecido muy bonito, es muy bonito, es precioso, a mí me encanta. Pero es un saco de errores y de, y de, y de directrices mal colocadas. Pero bueno, cuando sea perenne... Y esté expuesto, como decía Oyakata. Nosotros preparábamos los árboles en sus 360 grados para que estuvieran bien, pero lo importante es que de frente no se vieran ciertos fallos, porque como él decía, nadie va a girar el árbol en la exposición. Tú lo que tienes que mostrar es el frente. Cuidado, que las exposiciones, la mayoría en Japón son concursos y eso es muy importante. Que de frente no se vean los alambrados, que no se vean eh, los tensores, que si tiene algún fallo también quede cubierto, incluso cubrir cicatrices con trozos de corteza, cicatrices. Eh, otra cosa que se hace también, que a mí eso ya me parece un poco que roza lo poco ético, que es los frutos congelados pegarlos para la exposición, los árboles que llevan, a lo mejor que veis membrilleros, que llevan un membrillo. Esos membrillos normalmente no son naturales, o sea, son naturales que ha dado el árbol meses antes y el japonés lo ha cogido, lo ha congelado y en la exposición se lo pega de una forma perfecta y veis el árbol con, con el fruto. Los gin postizos también, trozos de madera muerta, los tanukis, todo eso, todo eso aunque parezca... Trampa no es una trampa, es un embellecimiento, es un maquillaje, no tiene mayor eh, trascendencia. El, eh, el bonsai es para disfrutarlo y el bonsai es para verlo bonito. Y yo este árbol lo voy a poner lo más bonito que pueda. Vosotros lo vais a ver y yo creo que este árbol va a gustar a todo el mundo, pero sin ser un árbol perfecto. De hecho, dista mucho de ser un árbol ni siquiera correcto. Así que Samuel, seguimos hablando, si tú y yo. Si ya, ya, ya quedaremos, ya que tenemos una barbacoa pendiente. Bueno pues eso Samuel este es el arbolito, que te ha gustado, ya verás cómo, cómo queda. Gordo. Siguiente pregunta. Y la última, yo he cogido dos porque son largas. Es de Víctor Sánchez, que no es hermano de, de Samuel y de Miguel Ángel. Hola David, magnífico vídeo como todos. Gracias. ¿Podrías responderme una duda? Yo creo que sí. ¿Se puede hacer bonsai de flamboyán? Me han dicho que no, que tiene la hoja muy larga, pero me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Bueno, pues mira, mi opinión es muy sencillo. Mi opinión es que tú puedes hacer un bonsai con el árbol que quieras. El problema de la hoja grande es que para hacer un bonsai de hoja grande tienes que tener que hacer un árbol muy grande para que la hoja no desluzca. Sea lo que te refieres con el, con el flamboyán, es lo mismo que las acarandas. Son árboles de hoja compuesta que parecen helechos, como la la caliandra como la acacia de Constantinopla. Te voy a contar un secreto, Víctor, y esto lo saben muy poquita gente. Llevo tres años produciendo de semilla acacia de Constantinopla. Mira, esta es una acacia con poco tiempo salida de semilla. Esta creo que no sé si es de este año o del año pasado. Esta es una. un escarabajito. Esta es una acacia de Constantinopla. Como verás, es de hoja compuesta, igual, la hoja se pone mucho más grande. Bueno, sigo con esto. Esta hoja, esta este es el, la acacia de Constantinopla en su primer periodo. Esta es de, de semilla, todas son de semilla. Luego. Esta. Fíjate el tronquito que va teniendo ya, que tiene un añito más. Esta si lo hubiéramos hecho, el cultivo en coladores hubiera ido muchísimo más rápido. Lo que pasa que bueno, que yo me apaño con lo que tengo de momento, con macetitas viejas y eso. Y ya cuando la economía vaya mejor, ya haré yo la la, el, la producción en escurridores. Y fíjate el tamaño de esta hoja. Ves, mira, mis dos manos. Para bonsai es una locura, ves. Y ahora. Este bonsai que tiene ya... Bueno, bonsai. Esta acacia de Constantinopla... Nina, dame un momentito. Ahí. Que tiene ya tres años. Mira, ahí la vas a ver mejor. Romeo, échate para allá. Ahí. Mira, ¿ves? Esta acacia de Constantinopla, esta Cacia de Constantinopla tiene ya tres años. Fíjate el grosor del tronco. ¿Ves el grosor del tronco? Incluso el alambre que se le ha enterrado que tampoco tiene ninguna importancia. Incluso la estoy cultivando en tierra negra mala y salen, y salen bien. Ya os digo que es una forma de, de, bueno, de ahorrar en producción porque son cientos de árboles y claro, no podría ponerle a calama y kirio a todos porque me, me arruinaría. Vamos, tendría que ahorrar para estar en la ruina. Entonces, este es el, Esta es una casa de constantinopla. Como te he dicho antes, ves que el tamaño de la hoja es muy grande, pero a medida que el árbol va creciendo, fíjate en este de que tiene un año menos. Fíjate que la hoja es mucho más grande. A medida que el árbol va creciendo y que se va exponiendo al sol y que se va exponiendo a trabajos... de pinzados alambrado y tal, la hoja se va a ir reduciendo. Cuando tú dejes que tu eh, flamboyán, o tu jacaranda, o tu caliandra, o tu. Eh, acacia de Constantinopla, estos árboles de la compuesta, cuando tú eh, los mantengas durante mucho tiempo. en una maceta con un buen sustrato drenante para que no se apelmace demasiado y, y lo mantengas ahí durante un tiempo, al no poder tirar raíces a lo largo. El árbol va a ir produciendo la microfilia que ya he hablado otras veces, que es la reducción del tamaño de la hoja. La hoja compuesta, cuidado con esto, que hay mucha confusión y es algo que a mí me quedó muy claro en Puerto Rico, gracias a José Orlando Rivera, es que la hoja compuesta hay que tratarla como una hoja normal. Nos tenemos que hacer la idea de que esto es una hoja. ¿Veis? De que esto es una hoja, una hoja única. Entonces, eh, esto, es, esto es el peciolo. Nosotros cuando cortamos hojas no cortamos una por una las hojas compuestas porque la hoja se compone de muchas hojas y cada hoja a la vez se compone de muchas hojas. Esto sería una locura. O sea, este es el peciolo y este es el resto de la hoja. Cuando hay que cortar por la mitad, pues se corta por aquí. No, no se corta cada hoja de esta o cada media hoja de esta. O sea, hay que entender la hoja compuesta como una hoja única y el tratamiento es igual que el resto de los bonsai. Se corta por el peciolo, tal. Pero bueno, ya veis que el, la, el, este árbol de hoja compuesta, que es una calcia de Constantinopla, eh, la hoja inicial es muy pequeña, cuando echa los cotiledones luego empieza a echar hojitas, es una hojita muy pequeña, luego se pone muy grande, se pone muy grande en comparación al resto del árbol que es un palito y finalmente a medida que el árbol va creciendo va reduciendo el tamaño de la hoja. Este árbol es muy joven, este árbol tiene tres años aquí y es de semilla. Es decir, <coughs> perdón, si ya ha reducido bastante de un año a otro, el año siguiente como este árbol es caduco, tirará toda la hoja y la hoja nueva será sensiblemente inferior a esta y así sucesivamente hasta que tengamos un bonsai. Con un tronco importante, con una ramificación buena y con una hoja muy pequeñita. Recordad que la hoja es el todo, es la hoja compuesta. Así que bueno, sí se puede hacer con flamboyán, sí se puede hacer con jacaranda. Es difícil que las jacarandas den flores, pero hay casos de jacaranda en bonsai que den flores, ¿verdad, Nina? Ha dicho que sí, pero no lo había escuchado porque estáis loco. Y se puede hacer bonsai con... Eh, árboles de hoja grande porque normalmente van reduciendo. Yo tengo la ilusión algún día de hacer un bonsai con un ficus macrocarpa, de esto la el, elástica o algún, por ejemplo, algún baniano auténtico, algún bengalensis, algún, alguna variedad de ficus macrocarpa de hoja grande. Pero bueno, tengo que encontrar el ejemplar y tengo que trabajarlo y seguro, seguro, seguro que conseguimos reducirlo mucho. Solo tenéis que ver las higueras en la naturaleza que hacen unas hojas enormes y luego aquí... Por pues lo que os decía, las higueras, las higueras dan unas hojas enormes, pero enormes, enormes, más grandes que mi mano, y fijaos la, el tamaño de, de hoja que se consigue, de hoja madura adulta en una higuera. O sea que todo es cuestión de, de tiempo, de trabajo, de producir microfilia, de a veces en el caso de foliado, sobre todo siempre de exposición al sol, porque las hojas tienen células fotocaptoras, que al no encontrar sol directo lo que hacen es... Mmm, producir mayor tamaño en la hoja abrirse como el obturador de una cámara de foto que tiene la misma función para captar la mayor la mayor cantidad de luz posible. Entonces, bueno, quiero que recordéis una frase importante, una frase que yo la digo desde siempre que bueno, una frase que es mía y que, y que llevo siempre al pie de la letra y es que no hay bonsái feo, sino falto de trabajo no os rindáis nunca porque este, este árbol no se da bien con bonsai, el, la, la acacia de constantinopla no es un buen árbol para bonsai. cualquier árbol es susceptible de ser convertido en bonsái. siempre va a necesitar mucho trabajo. unos árboles van a necesitar mucho más trabajo o más años, como es el caso de la, de la acacia de constantinopla, que es de crecimiento muy rápido, pero para reducir la hoja y hacer la ramificación, vamos a tardar más tiempo. y hay otros árboles que nos regalan el tiempo, que son, por ejemplo, los ficus, en el caso de este Pequeñín, que ahora me viene muy bien que estén Nina ahí atrás para que se vea el fondo blanco. Así que bueno, lo dicho, lo de siempre, muchísimas gracias. Eh, si queréis preguntarme cualquier cosa, las preguntas las podéis poner en youtube, yo para los eh, para la escuela de monsayo online suelo ya coger los de youtube, los comentarios, las preguntas en el foro o en info arroba .com, que es mi correo electrónico o eh, el Facebook o en el Twitter, tenéis enlace en mi página web davidcortizas.com, tenéis enlace también desde la cabecera desde, del canal de YouTube, tenéis cómo localizarme por todas partes, así que cualquier duda, cualquier pregunta, me la mandáis y yo os contestaré encantado. Solicitudes al Ficus Fonsai Club, estoy tardando ya hasta una semana en darlas de alta, se me juntan muchísimas, tengo muchísima carga de trabajo afortunadamente, gracias a vosotras y a vosotros. Y bueno, perdonadme si tardo un poquito en contestar o si tardo un poquito en en daros de alta, pero no voy a dejar sin contestar a nadie y no voy a dejar a nadie sin su cuenta de usuario. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¿Qué quieres, Adrián? que te estoy viendo? ¡Cemento! yo tengo el micro puesto y todo. Voy, voy. Me voy a desmicrofonar. Las higueras en la naturaleza, que hacen unas hojas enormes. Y luego aquí... Fijaos. Ah, oh, se me olvidaba que tenía el micro. Un segundo. Ea, terminé.